saludos gente de Twitch y también gente de YouTube que lo vea como estreno. ¿Cómo están? Aquí Betty Chan y me acompaña Retro School por primera vez a mi stream como espectador, escuchándome y hablando. Saluda. Muy buenas tardes gente, ¿cómo están? Hola Bea, ¿cómo Hola. ¿Estás? ¿Lista para continuar? Sí, muy lista. Bueno, esperemos un poquito. Me parece bien. Los temas de RPG ahí relajantes. Sí, bastante relajante, que queréis que te diga yo. De hecho, mira, del juego, o sea, ver bastante poco, pero haberlo jugado, nada de nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Anda todo por aquí? Y por ahora la calidad está excelente. Para comprobar, por si acaso, Retro School, para comprobar cómo voy de internet, veo en Streamlabs OBS para ver si está todo ok. Ya. Yo por mi parte estoy bien, así. No hay dramas, por lo menos. ¿Sí? Ahora, cualquier cosa, voy a estar al tanto y. Y actuaré rápidamente. Sí, pues. Y en caso de que se me pase algún comentario, ahí tú estoy atento a los comentarios que van llegando de la gente. Bueno, para recapitular lo que pasó en el episodio anterior, que fue muy gracioso, la verdad. El episodio pasado salimos de la cueva de los ancianos por un rato para continuar con la historia. Llegamos a Narcissus, una ciudad de otra isla, y vimos que una música misteriosa como una flauta atrajo a todas las mujeres de esta ciudad. Y entonces de Scar, haciéndose el héroe y con la rivalidad de Guy, ya saben. Starling 445, gracias por el follow y activa la campanita para que no te pierdas ningún stream, gracias. Buenas, Starling. Y recapitulando, como iba diciendo, fuimos a la torre para rescatar a las señoritas que Indura, quien las atrajo, lo iba a usar para sacrificarlas para revivir al siniestro Gades. Pero cayimos en una trampa y pasaron cosas muy graciosas, pero al final logramos rescatarlas y el pobre de Car, Forever Alone, con el corazón roto y todo lo demás. Por eso. Yo sé lo que sientes, despido. Bueno, por eso en el episodio anterior le puse de nombre Casanova, entre comillas. Qué cruel eres con el pobre. Bueno, sabes que no se puede defender. Sí, ya lo sé, pero igual quería ponerle algo de humor. Pero según él, su amor es la espada. Pero en fin, y en este episodio vamos a continuar, así que vamos a darle continuo. Claro. Bajemos el volumen y llegamos a un pueblo donde dice que una luz misteriosa apareció en el templo. Así que vamos a continuar. Ya bajamos el volumen de la música y vamos a empezar. Ya. Y por si acaso voy a compartirte pantalla, Retro School. Para eso te iba a decir. Sí, mejor porque lo tengo un poco diferido. Es el delay. Sí, bastante. No, y lo digo más para hacer las voces de macho alfa. Sí, sería genial. Y no te preocupes que están en español. Excelente. No, de inglés también me manejo, así que no hay ningún problema. Sí. Hola, Caterball. Bienvenido al stream nuevamente y vamos a continuar con la aventura. Que este juego es maravilloso. Vamos allá. Maravilloso como Inosa Morosha. El reino de Katlun. La 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 la, saltando como unos buenos elfos. Sí. ¿Idea mía o tienes a Sony de partida? ¿Idea mía o tienes un pelirrojo, una chica verde, el Rubius y a Sonic? No te
cosas ya. Sí, pues, no es como todos los juegos RPG que subiendo de nivel aprende habilidades o magia. Las magias hay que comprarlas. Maravilloso. Conociendo el gobierno de ahí, no te va a salir nada barato. El Templo del Norte. Ahí está. Siento una intranquilidad. Si te vas, por favor, ten cuidado. Nice. De hecho, si Gira estuviera aquí, él te diría qué voces podrías hacer, porque él, como sabe, mucho tema sobre el fandoblaje. Claro, mira, piensa que las únicas voces que he doblado han sido de los personajes entrenadores de Pokémon. O sea, nada. Entrenadores de Pokémon, en fin. En serio, sí, mira, lo que más juego es... Bueno, aparte de Nintendo es... los juegos RPG de Pokémon, pero no los clásicos, sino los típicos hacks que van sacando y tienen buena historia. Hoy, hablando de Pokémon, quiero traer algún día Pokémon Mundo Misterioso, es súper divertido. Sí, te iba a recomendar para el tema del aniversario, que es el 27 de febrero, podrías traer el mundo misterioso Exploradores del Cielo, porque dentro de los que han salido, siempre ha quedado con el estandarte más alto. Y después se va derivando a uno que otro, pero personalmente cuando jugué, no te voy a mentir, soy de los pocos que lloran, pero sí me emocionó bastante. Rescate. ¿Cuál de todo? ¿El rojo, azul? Creo que el rojo. Y cada vez que lo juego, siempre me tocaba ser Pikachu. Sorry. Eso hay que editarlo en blanco y negro. Sorry por reírme. Me vaya a creer que siempre he querido que me saliera como compañero, pero nunca he podido. ¿Quién? Pikachu. Porque no me acuerdo si era en... Miento, eran Exploradores del Cielo, es donde más roto está, pero nunca me ha salido. Ya veo. Bueno, ahora estoy media atascada, así que voy a consultar con guías, porque cuando, en caso de que me encuentre estancada en algo, me consulto con guías. Ya, si desde no hay problema. Utiliza los hacks, pues vea. Olvídalo. No lo digo en ese sentido, bu. Si no, utiliza el poderoso hacks 9000. Aquí, entre paréntesis, inserte su guía, inserte el cargar y guardar, inserte su suerte, inserte lo que sea. Pero en el fondo, es hacks. Ah, bueno. Bien, vamos allá. Vaya. ¿Botón equivocado? Las bombas es... Muy bien. Ahí sí. Las bombas explosivas. Sí. Vaya. No se notaba nada que en ese escombro había que destruirse. Sí, no se notó nada. Y empieza la batalla. Vaya, si tenemos... al fósil Helix y su antepasado, el señor Cara de Concha. Vamos allá. ¿Harás un triple kill? ¡Ataquen a la hada! Golpe sorpresa. ¡Gigavoltio Destructor! Ventisca congelante. Se viene... y te vas a hacer un lindo collar de conchas. Ah, ok. Vaya, nada. El mismo juego me lo dijo, nada. Así, directo. Precioso. Veamos. Gran boomerang, por si acaso. Perdón, tuve que cortar brevemente. ¿Me has escuchado, cierto? No sé.
Perfecto. Digamos que casi tengo un accidente. Ay, nos salvamos por ahora. Perfecto. Hiciste un lindo collar. En fin, vamos allá. Subiendo las escaleras, templo norte. Fase 2 y te enfrentas al rey de la selva. No te voy a mentir. Sí, eso sí. Claro, pero no te voy a mentir. Parece que cierto león tiene escasez de alimento. Más desnutrido que más desnutrido que Simba. Bueno, en fin. Vaya, dos caras. La caracola mágica. Dale, vea. No te puede matar una caracola. Vamos. Pero ¿por qué no le haces nada, mujer? ¿Por qué? ¿O es inmune a ti? ¿O tu tiro de suerte es tan bueno como yo jugando a fútbol? Responderle a esto, pero en fin. Sí, dejémoslo ahí. Dejémoslo en blanco y negro cuando se edite. Ok, no. Muy bien, vamos a cambiar. Vaya. Nombre. Una linda y potentosa gárgola. Es un parece. Diría que es una gárgola. Prefiero dejémosla en gárgola, ¿ya? Sí, mejor, ¿para qué? ¿Para qué? Vaya, un lindo cacho. Me recuerda a un Pokémon. ¿Qué cojones? Me recuerda a un Pokémon. Te iba a decir qué lindo cachorro y me sale entre Doberman. Bueno, como dice el dicho, las apariencias engañan. Sí, me recuerda a un Pokémon. Ya sé quién. Al Houndoom, uno de fuego, ¿no? Sí, uno de tipo fuego. Es hermoso. No te voy a mentir. Me ha deleteado tantas veces que me sale más a cuenta decir las veces que le he ganado. Espérate, ¿se llama cola? Sí, un ataque. No, yo te iba a decir que los perros se llaman cola. Yo me iba a reír. Espera, me di una. Oye, llama, ok. Vamos a ver a quién le podemos equipar. Revísate los HP, porque acuérdate que la última vez, Bea, estuvimos... Ajá. Bueno, estuviste en realidad... Estuviste como gran gladiadora, luchando con 8 PS, sí, ante una oleada de enemigos. Así es. Lo que suele pasar en la Cueva de Ancianos. Perfecto. Ya podrían incluirse ahí un poquito de pociones, un poquito de maná, aunque sea. Bueno, nos podemos pasar por aquí. Al menos que usemos las flechas. Pero primero vamos a revisar qué hay en esa puerta. Ok. El gancho. No, está con el gancho, ¿no? ¡Vaya, Zelda, gracias! Sí, tiene mucha lógica con Zelda porque... puzzles, etcétera. Si no me equivoco, uno de nuestros queridos suscriptores dijo... el Zelda... la copia de Zelda. Sí. En cierta forma tiene lógica. Pero... Para hacer un Zelda, te digo que está... Bueno, un juego basado en ese... En ese mismo concepto está bastante bien hecho, la verdad. Es por lo menos mi primera impresión, la verdad. Sí. ¿Qué haría con el pilar? Vamos a comprobarlo. A ver, espérame. No se bota. No te iba a decir botarlo. Otra vez, flecha activada.
Perfecto. ¿No te puedes enganchar bien enganchado con el gancho? Perfecto. Cuídate, Susano. Sé que estás en escuela, así que... Estoy harto. Venga, Susano, cuídese. Mucho éxito. Vaya. Dos lindos cachorros atacando. Lo que pasa es que... Tienen hambre. Kai de Kai no tiene puntos de MP porque ellos no usan magia. Para variar. Y ya te mataron a la gárgola. No, se escapó. La gárgola. La gárgola huyó. La gárgola hizo una gargoleada. Eso es lo que pasó. Literal. Perfecto. Ok, ¿qué es esto? Vaya. ¡A una medusa! Vaya, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una fémina con cabellos de serpiente. Medusa. Y al lado una especie... Exactamente. ¡No la mires! Sí, real... ¿Vas a quedar...? ¿Coincidencia? No lo creo. Exactamente. Y ya me sé. Me sorprendes... Y un demonio verde. El pez a la gato. Me vaya nada. Te está succionando la... No te digo. Uy, como este. Y de a mí no te copió el ataque. ¿Te estás convirtiendo en piedra? Aparte. Creo que no se convirtió en piedra. Perfecto. La magia de Cela es más poderosa. Lo único malo que tiene es poco HP. Pero ella es fuerte. Como todos los juegos cuyo ataque es potentoso, pero sus puntos de magia, que diga, bastante bajos. En fin. Continuemos. ¡Mira! No podemos ir a la playa. No es que vaya a pasar a fase 1. Sí. No, para nada. Pero al menos tengo unas lindas conchitas ahí. Listo. Perfecto. Otra vez vamos a luchar con los perritos y llegamos primero. Nos da una ventaja de atacar. De ser los primeros en atacar. Ataque sorpresa. De parte de los aliados. También hay ataques sorpresa. Obviamente. Por eso lo digo. Tanto escuché por ahí que no te gustaban las sorpresas. Bueno, sí, me te concedieron la oportunidad. Pero... eso es otra cosa. No, se lo decía por... claro, pero yo lo decía más que nada por el tema del juego. Ya. Siempre te he visto que te atacan sorpresas, así que yo digo, vendetta. Vendetta por mi papá. Vaya. Necesitamos flecha del fuego. A ver. Perfecto. Qué raro. A ver. No, se supone que tienes que prender la llama. No, a ver. Muéstrame dentro de tu... arsenal. Que tiene una llama azul. Exacto. Eso era. Ahí está, ¿viste? Igual gracias. Te iba a decir eso, tenía una forma de apagarse. Creí que tenía una forma de... ¡Vaya! Sí, también podría ser, pero tenía más lógica el tema de apagarse. Sí. Creo yo, no sé. Dejémosla ahí. Por cierto, mañana es sábado, ¿cierto? Sí, mañana es sábado. Mañana voy a traer Toy Story 2, tal como les prometí. Eso mismo le iba a decir a nuestros queridos seguidores. Mañana no se pierdan a Beatriz, por favor, que va a traer Toy Story 2. Un juego bastante entretenido. Bastante infravalorado en realidad en los juegos de plataforma, porque siempre se hablan de los mismos de PlayStation. Así que si quieren pasarse una buena tarde, una buena risa, los buenos hacks jamás faltan, hay que reconocerlo. No se pierdan el stream o el estreno.
vamos allá a curarnos mientras... Aprovecha que por ahí parece que veo una medusita. Más bien una armadura de Dante. ¿Cómo se llamaban las armaduras de Zelda? Vaya, el jinete sin cabeza, pero con la cabeza al lado. ¡Jinete sin cabeza! En fin. En fin, ya se entendió la referencia. Exactamente, mientras tanto... me parece que era... A ver, son los Ferrus y está otro más. Bueno, por lo menos descubriste su debilidad. Sí, porque a Gai le tengo equipado una espada de fuego. A Gai Sensei. Nuestro querido Gai. En fin. El chico más sensual. El juzgando por excelencia, ok, no. Bien. Ya me extralimité. Sencillo. Vaya, la boca del león. Vamos a ver quién le servirá. Bien. A la pequeña waifu. Sí. Muy bien. Ay, ese puzzle. A ver, analicemos. Ah, se supone que tienes que llegar al centro. Sí. Perfecto, no te vayas a encerrar nomás. Ya. A ver, espérate. Si no me equivoco, ¿puedes correr la que está ahí en el centro? ¿Esa? ¿Pero para abajo? No. La de arriba. No, sube. ¿Dónde estuviste? Esa, la segunda. La del lado. La del otro lado. Esa. Corre esa para la siguiente izquierda. ¡Perfecto! A la primera, señores. Si es que Beatriz es una guía tuber de luz, vaya. Unos pequeños esculen llamas. Creo que estuvieron mucho. Creo que estuvieron mucho tiempo. Están que arden. Parece que está que arde la cosa. No te voy a mentir. Estuvieron mucho tiempo en Serena. Sí. Un poco de hielito. Muy bien. Vamos, aguanten, chicos. Bien, excelente. Vamos allá. Muy bien. Bueno, no te quitan nada. Ay, no. ¡Que aguanten todos! Aguanta. No le hizo nada. Aguanta. Y Beatriz de nuevamente con su hack para 9000, señores. ¿Qué se puede esperar más? Yo creo que una bombita. Vamos a ver. Si es que, mira, si te fijas bien, tiene como una especie de grieta. Perfecto, señores. Tienes razón. ¿Vamos? Año de experiencia con Zelda. No te voy a mentir que a Link to the Past me enseñó mucho. Buen juegazo. Lo bien. Recomiendo en su versión de GBA. Listo, ya guardé. Perfecto. Espérate. Punto de guardado, me huela voz. ¿Sí? Oh. Sí. Jefe. Si es que los juegos, señores. Ah, chicos, tengo que ir y volver.
volver, así que no me tardo. Vamos a un momento de break mientras pongo algo música extendida. Así que déjame que busque. Perfecto. Vamos a ver. Ahí encontré una. Y vuelvo, chicos, antes de la batalla. Mientras tanto, nos vemos. Un pequeño break. Thank you.
De vuelta, perdonen por el pequeño perdón, el que me demoró un poquitín, pero valió la pena. No hay problema. Vamos allá. Vamos a continuar con la aventura. Denme unos momentos. Vamos. Cada vez he intentado hacer algo, te has puesto en medio. Ahora no tengo dónde ir. A ver, Pecho. Listo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Sir Armón no me perdonará más. ¿Amón? Uno de los cuatro siniestros, maestros. Amón confiaba en mí como su sirviente. Gracias a ti, he perdido su confianza. No tengo nada que perder, pero no puedo dejar que vivas. ¡Despídete, maldito insecto! ¡Vamos allá! ¡Vamos a la batalla! ¡Vaya, para variar, un rubio! ¡Como jefe, guapetón! Ok, no, omite eso. ¡Dale con la silla! ¡Dale con la silla! ¡Dale con la silla! ¡Vaya, eso no me lo esperaba! No, en serio. No esperaba que tuviera... No esperaba que tuviese magia, para serte sincero. O sea, sí, pero no esperaba que tuviera el rayo. ¿Te imaginas que tenga todos tus ataques? Menudo ataque que hizo Dekar. Por eso están los IP. Los IP me funcionan un montón. Aguanta, Kai. Bien. Vamos. Perdón, me había... Ahora de que... A ver, toma. En caso de que ocurra algo... Ráfaga de plasma. Ráfaga de plasma. Aguanta. Celan, aguanta por tu madre, por tu vida. Celan, aguanta por favor. Vamos. No te voy a mentir. Si me encontré en la misma situación, de que confiasen en mí y por culpa de un pequeño juzgando, me estuviesen deleteando constantemente y perdieran la fe en mí, bueno, también me sentiría como él. ¡Descanse, Pazelan! ¡Vaya contraataque que le hicieron! Sí. Supongo que tienes un revivir. Sí, tengo un revivir que es recobrar. Perfecto. No adiciona entonces. ¿Tienes eso? Me sirvió una oportunidad para curar a Celan. ¡Vaya! ¡Lagartija con hacha! ¡Al ataque! Bien. Golpea. Mientras tanto... Para que aguanten...
Aguanta, aguanta. Ay, madre mía, vaya castañón que te pegaron. ¿Sí? Para. Los delete. ¿Ya lo one-shoteaste? Ah, no, si esta niña está a otro nivel ya. Perfecto. Caballero, nada. Un mísero aspirante a ser. Perdón. No saldrás de este templo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Ah? Es Iris. Iris, ¿por qué estás aquí? Indura me cogió. Ok, paréntesis, eso en España se va a ver muy mal. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Te ha secuestrado Indura? No lo sé. De todas maneras, muchas gracias por haberme ayudado. Bueno, me alegro de que estés bien. Vámonos de aquí. Selan, por favor, haz los honores. Ok, escape. ¿Eh? Está bloqueado. Perfecto. Es sin duda. Tenía que hacer una cosa tan rastrera antes de irse. No tenemos elección. Vamos a bajar andando. Vaya, un temblor, ¿qué puede significar? Sí. ¿Qué? ¡El templo se está derrumbando! Así que la victoria final de Indura, ¿eh? Supongo que todavía puede ser sorprendente. Vamos, tenemos que hacer algo. Dios mío, el escape está bloqueado. ¿Qué podemos hacer? Tiene que haber algún tipo de dispositivo que esté bloqueando el hechizo. ¿Por qué piensas eso? Indura está muerto, pero la magia funciona. Quiere decir que tiene que haber algo que genere la magia. Podría ser. Vale, vamos a encontrar el qué. ¿Qué? Para escapar tenemos que ir allá. En fin. Vaya. A la primera la cara. Sales de una y la primera la cara. También te digo, no se nos ocurrió que podría haber un enemigo ahí tapando. Sí. Vamos, aguanten. Aguanta. Bueno, no te voy a mentir. Selan está más que bien. No hace nada. Menos mal. ¡Oh, Jesucristo! Vamos. Una sola. Bien. Listo. Vaya castañón que se comió la medusa, no te voy a mentir. Perfecto. A ver, espérate, cárgate al enemigo. No vaya a ser que tiene que ser la típica cargarse los enemigos. ¿Y qué cojones es eso, mujer? Un troll. Santo Cristo, coge mi alma y haz con ella lo que quieras. No te voy a mentir. Se ve un poquito se parece a mi tío Juancho cuando despierta por las mañanas. Ay, no digo yo. En fin. Ya, continuemos la aventura. Sí. Oh. Vaya. Para nada complicado. ¿Para qué será esto? Bueno, vamos a ver qué pasaría si usamos el gancho. ¿O te caes? ¡Perfecto! Bueno, ahora vamos al abajo.
Dice, vamos abajo. Bajar. Bajar para abajo, por favor. Vaya, hayas anillo de furia. Con eso tu maná se incrementará en un 12%. No me preguntes de dónde lo saqué, esto sí. Vale. Vaya, te han pillado cuatro. La calaca que dice ñaca, 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 ñaca. Ñaca, 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 eso, ¿verdad? No. Sí. Vale, vea. Haz lo que tengas que hacer. Sí. Los hacks. Ataque de Vortex. Ataque mordisco. Otro mordisco. Parece que tienen hambre las calacas. Me no, pregunto no, si tendrán comida. Ay, no, lo hizo confundir a Gaia Zeland. Vaya. Gran boomerang. ¿Cómo se one-shotean entre ustedes? Interesante. Confío. Pero no hizo nada. Te salvaste. Está confuncio. Cura de la parálisis, cura de confusión. Eso es lo que... Perfecto. Mire, curiosamente tienes dos. Sí, es que esta niña tiene mucha suerte, Dios mío. La tantita de la suerte. ¿Listo? Bueno, aguantemos. Aguanta, aguanta. No te confundas. Aguanta, Sonic, aguanta. Perfecto, adiós Gárgola. Ay no. Muerte. Muerte, fuego, destrucción. Vaya. Todo depende de Maxim y Celan. Sí, porque no me quedan suficientes. ¿Ponchotea? Sí, aguantan, claro. Yo creo que sí. Equivocado. Perfecto. Vaya castañón que se comió Maxim por decar. No te voy a mentir. En fin. Bueno, al menos se curaron al tiro de esto. Claro. Lo que yo sugiero. Hola, Papolik. Bueno, te iba a sugerir que. Te iba a sugerir que no pelearas con los gen. Sí, dale. Tratar de esquivar lo más posible porque si te viendo que te van a estar confundiendo, robando energía y te estás quedando con pocas pociones, pues igual luchar contra enemigos te puede servir para subir de nivel. ¿De sí? Claro que siempre si los enemigos, vaya voltio que te están dando. Bueno, también te digo, los voltios no tienen gran nombre, pero vaya castañón que se comió esa gárgola. Quedó hecha trocitos y empacado para Super Pollo. No preguntes. Bueno, ¿cómo has estado, Palorix? Bienvenido al stream. ¿Vamos? Continuando la aventura. Esquiva los perros. ¡Vaya! Creo que los perritos te tienen mucho cariño, vea. En todo caso. Es que das un huesito, yo creo que se van, ¿o no? Supongamos que sí, pero no tengo huesitos. Perfecto. Justamente estamos a escasos de energía y nos atacan tres perros que básicamente me recuerdan a los perros de Resident Evil. No te voy a mentir. En todo caso. Tienen exacto. Tienen como exactamente el mismo diseño. Claro que aquí están en 2D, pero el sentido en sí está bastante bien hecho. A propósito, hablando en serio, el juego en sí es bastante bueno, pero me extraña que pasase desapercibido por la época. Ok, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Claro, una flecha. Bombas, obviamente.
Ya lo sé, te lo estaba diciendo de broma, mujer. Sí, ya lo sé. Es para que todo el mundo se ría. Claro, exactamente. En caso de que eso ocurra... Bueno, vamos a luchar contra el troll. Vamos allá. Tan, tan, tan. Vaya. ¡Vaya! Hay un poquito de monstruo en tu verde. Bueno. Un troll. Grandioso. Y dos garras. Paralizó a Guy. Oye, sí, Guy o se confunde o se paraliza. ¿Qué queréis que te diga? Lo único que falta es que lo debiliten de un solo golpe. Pero no, eso no es nada para una mini gárgola. Abriendo puertas. Okay. No preguntes, me acordé de la canción. Vamos a encontrar otro modo. Que no te pille, que no te pillen. Izquierda arriba. No, espérate. Sí. Espérate, hay un pilar con ¿hay un pilar? ¿Con una grieta? Sí. Perfecto, ocupemos el gancho entonces. A ver, ponemos a tu... ¿Por qué me hiciste caso? ¡Se dieron la bomba! Vaya. La verdad es que no me esperaste eso. Sería, no me lo esperé. Eso sería un fail. No creo que fail, para serte sincero. Pero no me esperaste que la bomba no explotonara cuando tuviese los enemigos cerca. Aunque también te digo que si los enemigos no te hacen nada, Guy tiene la pequeñísima posibilidad de salvarse. Pero veo que Selan está la que más poca... No he dicho nada. Iba a decirte que Selan iba a ser la que más débil, la que más pronto caería, pero literalmente me acabas de confirmar que no. Perfecto. Me lo acabas de explicar en todos los idiomas. Gracias, Bea. Bien, dos menos. Un doble kill. Un doble kill, no te voy a mentir. Doble kill crítico, te salva. Vamos. ¡Vaya! Menudo cobarde. Sí. ¡Vaya! Perfecto. Ahora vamos arriba. Perfecto. Bueno. No te pillé. Me iba a pillar de todas maneras. Si me pudieras ver en este instante, literalmente me acabo de quitar las gafas. Ok. En fin, vamos a continuar. Creo que tenemos un colega. No, soy el colega. Buenas, Gira, ¿qué tal estás, compadre? Sí, hola, ¿cómo andas, Retro? Bastante bien, aquí ayudando a la señorita Hax. Bueno, perdón, ya no es Hax, es la tontita de la suerte. ¡La tontita de la suerte! Oye, literalmente toda. ¿Quieres que yo te batalla ahí en tu cara? No, pero es que no lo digo en ese sentido. Es que literalmente todas sus batallas, incluso con la del jefe, no ha palmado. No ha muerto, los enemigos han fallado el ataque o le han hecho el mínimo daño. Ahí está. Y ahora llega al final. Bueno. Vamos a ir a ver porque esto está como que lo que está diciendo Retroscore, que no me bueno, no quiero... bueno,
chicos. Pero no es que de verdad. Chicos, vamos a leer los diálogos. Bueno, esa bola podría ser el dispositivo. ¿Cajibun? ¿Quién parte? Yo parte gira. No, parto yo ya. A ver, ¿qué es lo que toca leer? Como que yo acabo de llegar. ¿Quién lee? Claro, que gira acaba de llegar. ¿Quién lee qué? Porque son dos mujeres, dos hombres. ¿Quién lee quién? Bueno, tres hombres, perdón. ¿Dos? ¿Qué? Es que son tres hombres y dos mujeres que hay. ¿Quién lee quién? Ok, entonces, ¿cuánto le diriges? Porque tenemos que hacer esto rápido. Ya, vale. Todo lo que tenemos que hacer es romperla. Muy bien. Típico, lee lo que está en el título. Bien, rompe la bola y el escape no estará bloqueado. Vale, voy a romperla. Ay, no. Allá vamos. Marea un poco salvaje de celo, pero parece que el bloqueo ha desaparecido. Bueno, vamos a salir de aquí. También te digo. ¡Sí, pero y mi renta! ¡Y mi renta! ¡Oye, Dekar! ¡Ay, no! ¡Lo dejó herido! ¡Maldición! No, no era lo que esperaba. No era lo que estaba prestando atención. Oh, vaya. ¿Qué? Ustedes los humanos no tienen el valor para seguir con vida. ¿Tú vivo? Te hice trocitos. ¡Hasta nunca! Vamos. ¡Salir de aquí! No, espérate. Cuando está en exclamación tienes que gritarlo. Es que no puedo porque estaba tomando agua. Pero tome agua. Perfecto. Perfecto. Ya, ahora... Dekar, espera. No me muevo de aquí. ¡No! Este templo no va a durar tanto. ¡Vete! ¡Vete, Maxim! ¿Te crees que te voy a dejar así? El templo estará destruido antes de que acabes. ¡Iris! ¡Llévatelos contigo! ¡Ahora! ¡Pero! ¿He dicho que os vayáis, pedazo de cabritos? A ver. Frénale ahí. No tienes que hacerlo tan españolete, tío. Por eso. Hay que darle emoción, hombre. Hay que darle vida. Mira, no tienes que hacerlo es que, tan. Ahora, si queréis que lo diga buen chileno, créeme que no te va a gustar. Mira cómo yo lo hice. Dale. Ya, déjalo, conversamos por después porque estamos como que. Dale. Antes el templo va a explotar. Y nosotros vamos a seguir discutiendo cómo se habla. Ya. ¡Escape! ¡Y dura! ¡Te seguiré al fin del mundo! ¡Maldito cobarde! ¡Ay, no! ¡Tú serás el maldito cobarde! ¡Ya te seguiré al fin del mundo! ¡Ay, no! Chicos... Vaya. Se marcó un Krillin, no te voy a mentir. Dekar. No. Dekar. Ese Dekar no puede. Gira. No le pasará nada. A la gente cabeza hueca nunca le pasa nada. Bueno, ni a mí. Lo siento. No tenía que haber usado escape tan pronto. No. Si no hubieras usado la magia, todos nosotros estaríamos perdidos. Puntito. ¡Ay, no! A ver, Coco, gracias por el hot. ¿Dónde vas? A rezar por Dekar. Es lo único que puedo hacer ahora.
Bueno, gente, F en el chat, por favor. ¿Vas a dejar que vaya a ir por Maxim? Lo dije. Continuar vuestro viaje. Siniestros o no, vamos a matarlos. Ok, eso sonó bastante cruel, naturalmente. Sí. Sonó como si fuera... Bastante PG para un juego de Nintendo, creo. En fin, bueno... pociones, por favor. Dale, dale. Ahora sí, continuando lo que te decía. Para que vieras que la Bea tiene poquitas pociones, es por lo mismo. Se ha estado salvando de una manera esta niña. No voy a decir absolutamente nada de esto. Prefiero que Retusk lo diga. ¿Qué cosa? Nada. No vas a querer enfadar a la Betty en este momento, de veras. No, si sabes que lo digo en broma. Pero es que de verdad su suerte supera a la mía, con eso te digo todo. Oye, ¿y por qué tienes la imagen de Convoca del Cráneo ahí en tu perfil? Porque fue la primera carta de Yugi que me gustó. O sea, sí, claro, estaba la típica de... El Mago Oscuro, Exodia... iba a decir el jinete sin cabeza. Caballero... Posdata, cuando veas el estreno... La vida se marcó una... Bueno, fui yo en realidad, pero la Bea se marcó una buena risa con esa. Y bueno, cuando jugó con Boca el Cráneo, dije, me gustó, moló. Además que es una de las pocas cartas de Yugi infravaloradas, diría yo, porque siempre son Dios Egipcio, Exodia, la Maga, el Mago, Kuribo y con Boca el Cráneo, que si fue la primera carta que te dio la victoria en el reino de los duelistas. Y como también escucho rock, y la calavera en sí significa, bueno, es un símbolo del rock, las calaveras, lo típico, es cool. Listo. Ahora sí, es por retro, porque me gustan los juegos antiguos. Nada más. La de tripo está aquí, ¿bien? Perfecto, la verdad, leí un caballero... hembro. Yo parezco tu vaya. Otra vez los perritos, te dije, compra hueso. No me hiciste caso, Bea. Mira Betty, por eso te decía retro. ¿Por qué no compraste hueso de goma? Espérate. No, yo decía ya... hueso así. De matar a un enemigo, robarle el huesito y tirárselo a los perros. ¡Por eso! Y en fin, se escapa el cobarde. Vaya, maldito greñudo cobarde que te salió la gárgola. Bueno, vamos a continuar. Caminando, vaya. Caminando. ¡Ay! ¿Pero qué me encuentro? Me encuentro todo distinto. El rey de la selva, pero con hambre. Sí. ¡Sabandijas! Dije, ¿Dónde está? Traigan a Kimba por... Va, Kimba. Traigan a Kimba, por favor. Me confundí, porque Kimba era el león blanco. Ay, pero ¿por qué haces esa referencia? En fin. ¿Por qué? Alguien que me traiga agua, por favor. Y el pobre Kimba. ¿Te imaginas que un Twitter... ojo, Zeran está a punto de morir, ve a curarla, por favor. Eso ya lo sé, y Gira está ahogándose de risa. Y ahora vaya, pero... dos elfos místicos. Bueno, perdón, son genomos. Vaya. ¿Pero qué diferencia hay? Son genomos. ¿Qué diferencia hay entre un duende y un gnomo? No, se llama genomo. Eso, genomo. Genomo. Claro, genomo. No es gnomo, es genomo. Yo pensé que tú estabas diciendo Lenovo. Lenovo. Estoy preguntando qué diferencia hay. Ah, bueno,
en el nombre o no sé yo. No, no sé, en realidad. No sé, yo creo que por la estatura o el tipo de cuento, no tengo idea, la verdad. Yo con las cosas chicas no me llevo, en realidad. Los gnomos. No, genomo. Y más encima te cobran 50 varos por... Listo. Estamos en el gobierno de Alba. ¡Oiga, regreso de mi oro porque necesito para comprar la comida! ¡Eso es injusto! Y no existe, no te voy a mentir, 50 pesos por dormir. Mejor duermo en la intemperie. Que sea 2000, oye. Además, claro, genomo. Claro. Genomo, bueno, sí, ya entiendes que se le pone la G. Ay, no, la G. La G de gato. O la G de what the fuck, no sé, bo, hay como que cada vez lo cada uno. ¿What the fuck? No, what the fuck. What the fuck. Que la pillaste. Ya, hablando en serio. Bueno, ya que hemos llegado por aquí, a ver, vamos a leer un poco. ¿Qué pasó, Enz? ¿Se te fue la señal? ¿Sí? Ya. Oigan, chicos, más vale que tengáis cuidado con ese Alexis. No te fiar de sus inventos. ¡Joder! ¡Joder, hostia, tío! Parece que Lexi está haciendo algo otra vez. Espero que no hunda el barco como antes. ¡Vaya! Es un marinero. Sí. Una mujer joven se dirigió al sur el otro día. Parecía muy preocupada por algo. ¿Pero de qué será? Cuando sea mayor, quiero ser marino. ¿Quién dice que estar todo el día haciendo las cosas de la casa? Vaya niña más kawaii. Doctor Lexis. Un niño pequeñito. Ya. Doctor Lexis es un genio. Nunca he conocido a nadie que pueda ver barcos más rápido que él. Vaya explicada. Vamos a explicar así como nadie más genial hundiendo barcos. Eso es funada, pero de la buena, ¿eh? No te voy a decir. Es como cuando Gira molesta a Masaru. Sí, el conejo pincelado siempre se le molesta. Anda, la usa en el reino de la Edad Media, es demasiado chévere. ¡Son extranjeros, ¿no? ¡No salgo de beber porque yo tengo el elixir! Bueno... ¿Quién quiere un trago de Coca-Cola de la Edad Media? ¡Yo quiero mi Coca-Cola! He oído que hay un casino enorme debajo de la ciudad de Castella. Puede apostar lo que tengo. Me encantaría apostar lo que tengo, por Dios, esto a qué me... ¡Diablo, señorita! Ya, pero continuemos. Debe ser granos viajeros. Definitivamente necesitan un barco para el resto del viaje. Bueno, hay un barco en venta a buen precio. Puede ir a verlo y hablar con el vendedor. ¿Están interesados? ¿Qué le respondemos? ¡No! ¡No! Bueno, y me hace caso. Y me hace caso. Tenía que haberle dicho sí. Hubiera dicho, bueno, se lo pierda, así que largo de aquí. Claro. En fin. O ponerle un diálogo tipo, vaya más majo, cabrón, crío, no sé cuánto. ¡Ay, no, ya! Si estuvieras en directo me dirías eso, hombre. Vaya, no huyó, no huyó. Menos mal que no huyó. Sí, eso te iba a decir, bastante que no huyera. Bueno, pero los insectos mutantes tienen huesos porque no los parece. Bueno, vamos a ver qué pasaría si...
Ya, ah, ¿cómo leíste? Eso es lo que pasa. ¿Claro? Bueno, síganme. Y la va a mandar para abajo. Y la señorita que está detrás, la el cabello verde, no se le vaya, no se le vaya a ocurrir quitarse el caucho. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, oye, que es un juego para niños también, hombre. Hola, traigo aquí por aquí clientes. ¿Dónde se ha ido Alexis? Debe estar en el laboratorio. Así que, tú eres el que está interesado por el barco. Bueno, he pensado que por lo menos le voy a echar una ojeada. Aquí es, ahí está. Todavía está nuevo. Es una ganga. ¿Por qué quería el dueño vender un barco tan nuevo? No lo entiendo. El dueño es... Félix... No. Sí, Félix... Lexis... Lexis. Shaya, vaya, vaya mi lectura. Es un tipo poco extraño, que se considera un inventor y que hunde barcos. Siempre está inventando cosas raras. Los inventos cuestan una fortuna y siempre necesita dinero. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero para comprar el barco? Del gobierno. Perdón. Bueno, perdón, eso va blanco y negro. Págueme el barco, págueme la cuenta, así podrá tener el barco, demonios. Bueno, dijo que había hablado con una persona rica para cambiarlo por uno de sus inventos. No suena de muy de fiar. Vamos, vamos. No podemos saber hasta que conozcamos al tipo. Puede que sea un genio de verdad. Ahí te toca. Lexis. Lexis. Está en la cueva del norte de aquí. Verás la cueva... Perdón. Verás. La cueva es su laboratorio. De todos modos, hablad directamente con él. Trata de hablar como español latinoamericano. Bastante complicado lo tengo, pero ¿qué querés que te diga? Muchos streamers en inglés. Va, en inglés puede, estoy claro. Dijo el negro. Y no sé por qué Retro School está como que hablando con la lengua de serpiente, así como que. Tengo ese deseo. Bueno. De pequeño que tengo ese deseo. Tengo ese deseo. ¡Hostia, coño! ¡Que me muerto Andorra! Ok, no, esa parte por favor, que no la vean. Ok, si lo van a ver, pues por favor, españoles, si la van a ver, véanla en un futuro. ¿Ya? Cuando pase el tema. En fin. ¡Psychic Planeta! Está que se te muere, Guy. Y es todo un macho el Guy. Es todo un macho el Guy. El amor de Guy. Guy over. Dicen por ahí. El Guy over. No. Oye, viernes sin censura en todo caso, así que estoy salvado. Bendecido por el de arriba. Bueno, si lo dicen algunos. Y se escapa. Me escapo porque le quiero a mi mamita. ¡Quiero a mi mami! Ok. Bienvenidos al laboratorio de Lexi Chia. Ok. Vaya, parece que desde los años 90 teníamos Alexa en los videojuegos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un ascensor de la... Vaya, para nada se parece a Zelda, no te voy a mentir. Para nada se parece... a Minish Cap. Bueno, no te voy a mentir, Minish Cap vino después. Minish Cap vino después. Listo, ya confirmamos que Zelda sí. Minish Cap se inspiró en este juego. No te voy a mentir. Tengo que correrme de memoria
¿Alguien tiene alguien pa un papelito para anotarle, por favor? A ver, cuadernito, de esos que le venden en la papelería, oye. Claro, en una hojita ahí, anotando. Vamos a ver, camino. ¡Enhorabuena! Mejor no caigo en eso. Gracias. Gracias. ¿Cómo cortar la inspiración en tres pasos? Por Beatriz. Se encontraste el laboratorio, el señor. Claro. ¡Ey! Ustedes no son de por aquí, de verdad, en serio. Pero, ¿cómo han llegado hasta aquí? ¿Eres Lexis? ¡Pues sí, soy yo! ¿Cómo? ¿Quiénes son ustedes, primero que todo, de esta maravilla del laboratorio? Soy Maxim. Este es Guy. Y ella, Celan. ¿Alguien en Treadul me ha dicho que vendes este barco? Ah, sí. Ah, así que están interesados en comprar el barco. Es maravilloso. Perdón por preguntar, pero ¿por qué vendes un barco tan estupendo? Bueno, la verdad puede que sea estupendo, genial, pero no es lo suficientemente resistente para soportar esto. ¿Qué es esto? Esto es un motor. ¿Y qué es un motor? Me estáis tocando. Me estáis de broma. El juego tiene de todo y no sabe. Perfecto. Perfecto. Niños, aprendamos que es un motor. Mezcla de petróleo y aire en un cilindro para generar combustible. El motor hace que esto dé mucha velocidad. Bueno, si tienen caballos de fuerza, eso sí, dale. Puntito. Eso significa que está muy pensativa. Dice. Está diciendo, déjame asimilar de lo que dijo y quiero entender en manzanitas. Claro, básicamente le hablaste en japonés. Sí, o literalmente no lo explicó con peras y manzanas. Exactamente. Bueno, funciona sin problemas. El barco puede moverse sin agarrar el viento. A ver, niño, ¿lo entienden? Si no lo entienden, pues bueno. ¿Lo dices en serio? A mí me suena muy rebuscado. Bueno, sobre probarlo. El momento del siglo, chicos. No se les olvide que van a ir hoy a montar el barco. Bueno, vamos para allá. A ver. ¡Tarán! ¡Mira! ¡Bravo! El propulsor está rotando sin el viento. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Por supuesto! ¿No es hermoso? Lo puede rotar incluso más deprisa. Si lo echan en agua, claro. ¿Deprisa? Más rapidito. Más rapidito. Más rapidito. Tengo más resentimiento. Más rapidito. Más rapidito de lo debido. ¿Qué les parece? Tengo un mal presentimiento, chicos. ¡Ay! ¡Lo sabía! E hizo pum. ¡Ay, mi invento! Pero me rompí mi sangre. Un coyotito. Me rompí mi pierna. Tienes razón. No se me olvidará nunca. Perfecto, niños, hoy aprendimos qué es un motor, cómo funciona y cómo explota. Esto es lo que hay. Me voy, Maxim. Vamos a pedir a Jar que nos haga el barco. Sí, creo que será mejor que nos vayamos, dejémoslo solito. Esperen un segundo, ¿quiere decir que Jar está construyendo barcos otra vez?
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso contigo? Digo que no iba a construir ningún barco hasta que consiguiera más madera fantasma o árbol fantasma. ¡Ah! ¡Eso! Bueno, nosotros nos encontramos al árbol fantasma para él. ¿En serio? ¿Al final de lo que han conseguido? ¿Conoces a Iyad? Es el mejor constructor de barcos que hay por aquí y el único que puede hacer un barco para mi motor. Ah, pero no. Pero ¿para qué necesitan un barco? A mí no me parecen marineros acá. Hay un enemigo que tenemos que vencer. Necesitamos un barco. Ah, es por casualidad el que destruyó Gordo, el que destruyó Gordoman e intentó hundir al Torchlight. Ay, ¿en serio? ¿Cómo supiste? ¿Cómo? Dilo tú. vaya voz femenina que le salió al maestro ahí. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tú eso? Mi quimógrafo se movió en ese instante. ¿Quimógrafo? ¿Todos a la vez quimógrafo? Gracias. A ver, a la cuenta de tres vamos a decir quimógrafo. ¿Ya? Uno, dos, tres. Continuamos. Perfecto. La mejor combinación del mundo. Todos irradiamos energía cuando nuestras emociones cambian. Nuestra energía fluye de manera diferente. El quimógrafo capta estas ondas de energía. Ha registrado dos veces los movimientos inhumanos. Esas ondas se registraron en los incidentes de Gordoban y Parcelight, ¿no? Lo he comprobado y sí, concuerdo con la hora de estos incidentes. ¿Dónde está ese quimógrafo quirófano? Es verdad, son guerreros disciplinados. Deben tener una energía muy, muy inalcanzable. ¿Quieren intentarlo? No. Vaya. No te voy a mentir que había leído quiropráctico, así que no te preocupes. No. Bueno, este es el quimógrafo. Y este es un quimógrafo. A mí me parece un balanza para pesa. Mira, a mí me parece que es un baticueva, pero nada. A mí me parece que literalmente no tengo idea qué decir. No te voy a mentir. Continuemos. Gira, por favor. Sí. Eres tú, porque yo soy el científico, coño. ¡Ah, coño! Espérate, una pausa. ¿Eh? Continuemos. Digamos así. ¿Qué tenemos que hacer? Solo concéntrense. Muy tarde. ¡Ah! Gracias. Lo voy a probar. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está elevando los números! ¿Y este muchacho qué le está haciendo? ¿Mucho? No. Son 5 veces más fuerte de lo que el medidor más grande que haya visto nunca. ¡Oh, por Dios! ¡He creado un monstruo! Bueno. Verás, mi poder es extraordinario. Tanto así que morí en la batalla. Parece interesante. Déjame probar. A ver, Celan. A ver, ¿cuánto mide Celan? A ver. ¿Qué está sucediendo? Dale, Betty. ¿Qué tal soy?
si te lo digo de veras, vamos a tener que comenzar esto. Te digo la verdad, seguimos siendo amigos. No, le sigues por esa referencia, pero ya, la mataste. Eres 8 veces más fuerte que tu amigo, el rubio. Bien. El rubio. Lo mío más fuerte es que el de Guy. Ok, eso se ve bastante mal. No lo entiendo. ¿Funciona bien esa máquina? ¿Por qué no la pruebas, Maxim? Vale. A ver... El medidor se ha salido de la escala de manera inmesurable. ¡Eso es genial, Maxim! Esa cuestión debe estar rota. ¡Ay, Guy, por favor! A ver. Mi máquina está perfecta, pero ¿quién rayos son ustedes? Los caballeros del... No, acá. ¡No! Iba a decir los Power Rangers, ¿verdad? No sé por qué. Solo un puñado de locos buscando pelea. Vaya. Con 4 siniestros que quieren destruir el mundo. Buscando pelea con los siniestros. ¡Esto es una locura, viejo! Ya te dije, ¿no? Oye, Guy. ¿Por qué no devuelves eso, puñado? Parece que yo también estoy loca. ¿Qué? ¿Estás diciendo que solo Maxim y yo estamos locos? ¿Y que tú estás cuerda? No, Maxim tampoco está loco. Oye, para la broma. Vale, ya me detengo. Stop. Me he dejado llevar un poco, nada más. Bueno, Alex. Ahora nos tenemos que ir, con su permiso. ¡Esperen un momento! ¡Lleven como ustedes! ¿Tú? ¿Por qué? Primero me han atraído la atención. No he conocido a nadie que se atreva a luchar contra los siniestros. ¿Me entiendes? Supongo que la mayoría de la gente no piensa como tú. Es un viaje muy peligroso. No te puedo prometer que vuelvas con vida. Solo quiero ir con ustedes. Es bastante vida para mí. ¿Qué no entiende que la vida científica es tan inmensa? Pero... No te preocupes. Puedo usar espadas y hechizos. Claro que los puedo ayudar. Tú y hechizos. Una mezcla bastante interesante. Sí. Además, voy a instalar mi motor. Con un motor en su barco, podrán ir a cualquier sitio. Necesito hacer reparaciones. ¿Ese montón de chatarra de allí? Debes estar bromeando. No quiero que me explotone el barco en medio del mar. Esto sí tengo que decirle la vez y se va a empezar a reír. ¿Cómo que quieres tienes en la cabeza de que explote en el barco? ¡Por supuesto que no! ¡Soy un genio y no te preocupes por eso! Voy a mejorarlo un poco y será más seguro que cualquier otro barco. ¡Y tú, ese rubio! ¡Cierra el hocico! En fin. ¿Estás seguro? Por supuesto, mi estimado Retro. Ya sabes que estoy un genio de la ingeniería automotriz. Y estoy diciendo que va para lo seguro. ¡Lo va a hacer! Sospechosa la cosa. ¿Tú qué piensas, Maxim?
Bueno, bueno. Si el motor funciona de verdad, tú nos serás útil. Excelente. Bueno, ya está decidido. Voy a hacer el motor. Y yo que me alegro. Está decidido. Voy a hacer un motor, así que vuelvan cuando tengan el barco. Y esta vez que tengan el barco recién relucido. Ay, tengo que examinar mi motor, por favor. ¿Estás seguro de esto, Maxim? Bueno, la verdad es que no te voy a mentir, flaca. Bueno, Lexis tiene un talento que nos falta a nosotros. Puede que no lo necesitemos en el futuro. Espero que no sea una molestia. Vamos, vamos a Eileen a hablar con Giad. Bueno, para eso vamos a salgamos de aquí. ¡No olviden traer comida! Olvídalo, viejo. Atentamente, Guy. En fin. Está bueno. Primero vamos a guardar mientras y... Perfecto, vamos a guardar, pero primero una batallita. Super sí, primero subir de nivel a los 3. Claro, sobre ahí. Todo cuando Maxine está a punto de morir. Sí, puedo subir de nivel. ¿Por qué siempre? De cámara. Beatriz Elgueta. Van como 5 veces que digo que cierto personaje va a morir y tú ya los has curado. De verdad, mujer, ¿eh? Oye, yo digo, usted tu personaje va a morir, la veo a la oscura, así como para joderme la vida. Perfecto, continuemos. No, con tu comentario, oye. Y listo, Guy subió de nivel, excelente. Perfecto. Nada, vamos a descansar la poción antes de guardar. Y la ley de los topas, gracias por el cosa, ¿o qué estamos a punto de terminar? De terminar la ofrenda. Ya sé. Para eso utilicemos el poder del teletransporte. El poder del teletransporte. El teletransportido. El teletransportido, dice el otro. Soy yo la Beatriz teletransportada en el mismo lugar. No. Que lo diga ella, que lo diga ella. Es lugar diferente. ¡Goku! Ya sé. La Goku mujer, por favor, déjate teletransportarte a otro lugar, ya sé que está chiquita. Bueno. ¿La Goku mujer o la Merlin? La Merlin. La Merlin mejor, la Merlin. El que haya visto a Nanatsu no Taizai va a entender. Ya, continuemos. ¿Esto creo que es? ¡Ah! Oh, son ustedes, chicos. ¿Qué es lo que quieren? Queremos que nos seas barco. Bueno. Así para que me lo diga más agresivo, como que... ¿Por qué estás interesadas en un barco tan reluciente? Es más barato comprar un barco ya recién hecho. El barco tiene que estar hecho del árbol fantasma. Un barco normal no soporta... un motor. ¿El motor? ¿Te refieres al motor de Lexis? Eso mismo. ¿Le conoces? Sí, Lexis es un genio. Ya veo que el motor por fin está listo. Ahora podemos hacer un barco motorizado. Bueno, está bien, haré un barco, pero tengo que diseñarlo desde el principio. El motor y todo el plano los tengo aquí. Voy a tardar mucho. Oye, ¿dónde se están hospedando ahora? Ahí está la placa. Vámonos. En Treadpool. Treadpool. Así que tengo que atravesar la compuerta de Auralio. Una compuerta de Auralio, Sí, ¿por qué? ¿Alguna queja? No, está bien. Espérame, Treadle, en cuanto acabe el barco desde que los lleve.
pues por supuesto que hay un problema, se le sale una fuga. Voy a hacer todo lo que pueda, pero no sé cuánto voy a tardar. Tenga paciencia y los veré entrando. Yo me voy a encargar ya para empezar el barco. ¿Dónde estarán mis planos? Todo ha salido bien. ¿No? ¿Y ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer, cerebro? Digo, ¿qué vamos a hacer, Maxim? Supongo que tenemos que volver a Pitbull y esperar que nos entregue el barco hecho lujo. Nuevecito de 0 kilómetros. Bueno, en fin. ¿Cómo lo hizo? Tienes que mirarlo. Nuevamente teletransporte. Ya empezó. Oh, cierto que... Es que tengo algo jugar Planta vs Zombie Garden Warfare. Ahí tiene teletransporte, pero a mansalva. Y ya está ladrando mi mascota, no sé qué quiere. Ay, típico de atención. Mi mascota, ¿verdad? En fin. Ay, tiene cariño. Que venir acá. Mientras tanto voy a alimentar algunas mascotas con algo. A ver... Comida para gatos. Espérate, es una gárgola. Una gárgola con un bonito, bonito diseño de cola. Uh-huh. ¿No me podían haber puesto la gárgola de frente? Es que no tenía tiempo para diseñarla de frente, esa es la del medio. Ah, perfecto, me ponen todo su esplendoroso diseño de cola y alas, pero no su cara de frente. Perfecto. O sea, ya sé que está de plata, pero por Dios. Es que yo creo que es muy notorio, o sea, mínimo disimula, no sé, pero así como en toda la cara. En toda la cara pareciera que fuera una gárgola de esas chivis, oye. Y en todo caso ni parece gárgola. No, sería la gargolita. A ver, aquí sí. ¡No! A ver, ¿qué pasó? ¡Le pusiste Shiro! ¡Qué feo! ¿Por qué le pusiste Shiro? ¡Le pusiste la cara! ¿Qué se supone que es eso? ¿Es un geyser o qué? A ver, ¿qué otro monstruo le pusiste nombre, Betty? De tal vez que no me puso a mí en algo. Ahorita le puse... Ya sabes, referencia. Me sigo preguntando qué se supone que es eso, una bola de hielo, es un muñeco de nieve. Es una te digo la verdad, es una esencia novada. Perfecto, continuemos. En fin. La Betty te pasa, oye. No, y espérate, cuando empieces a jugar Pokémon, a ver qué nos pone nosotros. Uy, no le des ideas. No, es que no van a hacer ideas. Lo va a hacer, te apuesto. No, pero ¿para qué le dices? Cabeza hueca. Me encanta la idea. Bueno, vamos a guardar vida y voy a dejar aquí el stream. No te preocupes, vea. A ti ya te tengo marcada ya con un Pokémon. ¿En serio? ¿Cuál? Vamos a dejar aquí el stream. Mira, a Betty la tienes marcada como Jigglypuff. ¿Por qué no me digas que es chica? No, porque es una bolita de algodón, canta, deja dormir a todos y hasta a mí. Por algo tal en Smash Bros. Oye, pero Juan, es que te enojo, me hace dibujitos en la cara, necia. En fin. Bueno, vamos a dejar aquí el stream. Estuvo muy divertido con harto humor. Y gracias a nuestro school por estar un ratito aquí acompañándome de su audio. Y gracias, Gira. Fue un placer estar con ustedes. Y gracias, Gira, por pasarte un ratito.
De nada, de nada, de nada. Y sigo diciendo, ya preso una Jigglypuff, por favor. Yo no puedo. Yo no puedo ahí. Ahí sí que me ganaron. Bueno, gente, espero que les haya encantado la presentación de Bea, todo. Espero que nos dejen un buen like. Sí. Bueno, vamos a compartirnos, Bea, antes de que nos despidamos, empiezas tú, Gira. Yo te voy a decir que esta noche, si es posible, y digo si es posible, mañana. Mañana será la transmisión del torneo de Kino Fighters 14, el torneo de Come Up 3. Comentado en español latino. Pero si tiene ahí palomitas y chocolate caliente, vamos a decir que dígale que no es a patada de Kyo, porque si no va a sacarlo de las gradas. Muchas gracias. También te digo, Enz, por favor, que no te mate el gordo de la bola. Vamos con todo rey de Kingdom Fighters. Gira, si te puede. Pero voy a ser comentarista, oye, mañana. Ah, ya quisieras, no sé. Eso decidirá. Eso lo tiene que decidir. Bueno, sí. ¿Qué hay de ti, Skull? Bueno, gente, fue un placer haber estado participando con ustedes. Espero que se hayan entretenido de este maravilloso show, un espectáculo principalmente para eso. Y nada, quiero agradecer a la Bea, a Gira por haber hecho compañía durante un buen rato, por haberme invitado. Y suscríbanse, denle like, vengan a ver a Twitch, porque se están perdiendo una buena entretención en vivo, en directo, a todo color, Full HD. Y con pan y chocolate caliente. Bueno. Un pancito con paltas, tienen tiempo, un tecito, un cafecito. Para ustedes, no después de usted. No, falta, dice el otro. Por favor, dime que no le. Ya lo dime lleno, que no le decía aguacate. Bueno, en fin, yo por mi parte, mañana estrenaré Toy Story 2 de la PlayStation. Un grandioso juego que jugué en mi infancia. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Bueno, vayamos despidiendo mientras. Yo soy Betty Chan, cuídense un morto y los quiero harto. Ok, ahora sí voy yo. Yo soy Hiragami 98 para todos ustedes, muchachones. Lávense la cara, lávense todo el cuerpo para que no vayan a salir unos desgraciados a la calle. Pónganse tapabocas, barbijo, todo lo que sea, cubrebocas, el que sea. Pero que se lo pongan y que no vayan a salir como unos benditos desgraciados hijos de la mamá sin cubrirse, por favor. Y mascotas, bañela y desinfételas. Muchas gracias. Te toca, Retro. Bueno, gente, yo me despido, soy Retro School, asistente de Beatriz y de Gira Gamer. Aprovechen de suscribirse a sus canales, a verlo en stream. Y nada, esperemos vernos en futuras ediciones. Mañana, como dijo Beatriz, Toy Story 2, no se lo pierdan, va a ser un espectáculo mucho mejor. Adiós, gente. Cuídense, bye. ¡Sígame! Si te encanta mi directo, dale a seguir en Twitch, atrévanse, hágalo y no tengan miedo. Si eres suscriptor de YouTube, estaré transmitiendo siempre en Twitch y resubiendo mis directos al canal para que no te pierdas de nada. Si eres amante del dibujo, puedes hacer una donación voluntaria desde Streamlabs, PayPal y Match que está en la descripción de este directo. Tenemos Discord, esta vez hecho por la Mugen Live para que charle con nosotros después de terminar la transmisión. Recuerda lo siguiente, que con $4.99 podrás acceder al contenido de la Betty Chan y al mío. Y también tenemos canales de voz de alta calidad, por lo cual estarías hablando con nosotros y también en un canal de voz para ir escuchando música. Yo soy Betty Chan, la ilustradora y gamer que le encanta lo más hermoso de los videojuegos. Hasta la próxima.